Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, sí. Por fin, en nuestro capítulo 18000. Ah, no es cierto. Cada vez somos más progresistas. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Spotlight, a la edición número 14. Wow. Ya estamos listos, ya hoy va a estar buenísimo. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes, de cosas bien divertidas y otras que no son tan divertidas. Pero bueno, es parte de la vida. Así es. Antes de empezar, tenemos que saludar a todos los que nos están viendo. Está Manu Díaz, por supuesto. Yacil, por supuesto. El primer comentario siempre tiene que ser de Yacil. Y luego está María Mora, Giselle Santos, Belén Mesh, Claudia Torres, Rubén Zen, todavía faltan Víctor Maldonado, que se conecten otros, Ramsés y todos dicen buenas noches, pero no dicen cómo están, qué películas vieron, qué tal su fin de semana, exactamente. Sí, si ya se atrevieron a ir al cine, coméntenos algo. Oye, para sí, cierto, interactuar. Vamos a preguntar a ver qué onda. ¿Quién de nuestro público ya fue al cine? Pónganos quiénes ya. A lo mejor no se quieren quemar, ¿no? Así de. No pasa nada. Yo digo, si están abiertos y si estamos en alerta naranja, es por algo. Y de alguna manera se tiene que reactivar la economía. Por supuesto. Yo no me atrevería jamás a. A juzgar. No, ni a juzgar ni a promover de que vayan al cine. Simplemente, pues, una decisión totalmente abierta. Yo ya fui una vez y fui a ver Nuevo Orden. Con todas las precauciones debidas. De hecho. Por supuesto. Y afortunadamente estaba vacía la sala. Y pues bueno, la pude disfrutar tranquilamente. Porque precisamente por eso. Obviamente es una sala donde va a haber un alto número de personas. A pesar de las distancias. Que pues obviamente tú entras al cine. Y una fila se puede ocupar y la otra no. Y no puedes estar al lado de otra persona. Por supuesto. ¿No? Sin embargo, pues es un lugar cerrado y la respiración y el aliento, bueno, vuela por todos lados y eso es... Hay miles de razones para los que no quieren ir, pero también claro, para los que sí quieren ir y ya se atrevieron a ir, también hay muchas... Sí, yo tengo muchos amigos que ya fueron. Mira, dice Yasmín Cortés, aún no voy al cine. Y dice por ahí que puro hacer tarea, seguramente sus maestros han de ser terroristas. Sí, es la vida de estudiantes. No, así es, ni modo. Pero bueno, espero que pronto podamos ir libremente, sin ninguna preocupación, a volver a disfrutar. Justo hoy amanecí así como que un poco nostálgica de la vida. Todo antes, sí, totalmente, totalmente, así decir, contras, éramos felices y realmente no lo sabíamos. Bueno. Pero bueno, yo ya fui y probablemente vaya a ver el baile de los 41. Ay, sí, muero de ganas de verlo. Porque también. no hay mucha oferta, sobre todo en Chetumal, tenemos, bueno, el tren a Busan, la 2, no sé cómo... ¿Cómo se llama esta? Estación Zombie, la parte 2, que es la segunda parte de Tren a Busan, que igual, ve, ¿no? Y es de zombies y se ve buena. Ya está, ya tiene como 15 días. Quería ir a ver Danica, que es una de las películas que vamos a estar hablando hoy. Danica, Mar de Fondo, la nueva película de Michael Rowe, pero no llegó y pues lástima, pero esperemos que, o sea, qué lástima también que Tenet llegó en, o se estrenó en un momento pues difícil, ¿no? Que todavía estábamos en alerta naranja, todavía estábamos como más temerosos. Creo que fue la primera película, ¿no? Que... Sí, era la película en la cual confiaban sí, en que iba a volver la gente al cine, pero y pues, no. Aparte que la crítica no le ayudó, pero bueno. No, la crítica, hay de todo. O sea, hay crítica especializada que la amó y otra que pues, la aborrecieron, así como pasó con Interestelar, que es una película que la mitad del mundo ama y la otra mitad la odia.
Y hay otras de Christopher Nolan que son indiscutiblemente buenas, ¿no? Pero estas dos en lo particular han sido las que han dividido la crítica y al público, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar hablando primero, pues, de las noticias. Así es. Y algo que no debería ser noticia, pero lo fue, es que Ellen Page, la protagonista de aquella película Juno, pues se declaró abiertamente trans y se cambió el nombre y ahora es Elliot Page, ¿no? Cosa que a nosotros ni nos debería interesar Claro. porque sus preferencias y sus identidades son muy problema de cada quien Por y supuesto. le debe interesar a la única persona con la que quiera andar con ella o a la que le interese tener algo, pero de resto somos simples espectadores de la vida de los demás Yo creo que y también por ahí usa un poquito de es chisme, ¿no? publicidad Claro, por también. supuesto, eso es un Un chisme poquito de más. más likes y de views a sus cuentas y a sus noticias, pues Eso es digo. farandulería, cosa que pues no nos atañe, pero bueno, es la nota de hoy del cambio de identidad de Ellen Page y pues bueno, Así es. para los que no la ubiquen, es la protagonista de Juno, que también sale en Umbrella Academy, salió en X-Men, sí. Si no estoy mal, creo que sí. Salió Ya en que nos X-Men. comenten ahí en las en la Y bueno, tiene otras, Hard Candy y otras muy buenas películas. Y bueno, otra cosa que sí es noticia y que está causando mucha polémica y que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy, que es sobre la censura. Sobre la censura y los juicios sobre películas que muchas veces no tienen temas políticamente correctos. O simplemente delicados, ¿no? Sobre todo en este siglo, en esta época y en estos últimos años de la generación de cristal, en las que realmente todos al emitir una opinión por cualquiera que sea, estamos expuestos a ser linchados, incluso en redes Uy, sociales, sí. porque cada vez hay menos tolerancia a la libertad de expresión. Y bueno, se entiende también. Porque no estamos en un mundo sin violencia, o sea, hay demasiados temas que hacen que la sociedad esté harta de esto, ¿no? Y que eso, bueno, provoca que cada vez no nos limitemos más al emitir opiniones, ¿no? Sobre Sí. cualquier tema, ¿no? Y esto va mucho en relación precisamente por la nota, que es nota porque resulta que la Academia Francesa de Cine acaba de nombrar entre sus películas que van a competir por el Oscar aquella película que hemos platicado mucho, que es Minions o Guapis. Guapis, que está en Netflix, que la pueden ver hoy mismo si quieren, si no la han visto. Netflix produjo esta película, perdón, terminó de producir esta película y cuando la lanzó con una sinopsis Sinopsis. súper vacía y simple, que la reducía a una simple comedia que incitaba a la pedofilia, ¿no? Que era una apología a la pedofilia, se decía. Sin embargo, si la ves desdoblada y si la ves con cuidado y si la terminas de ver, ahí descubres que realmente es una gran película y que tiene un mensaje totalmente contrario al que se decía. Al que se decía y que sobre todo lo decía gente que ni siquiera la había Eso visto. es lo grave, precisamente. Eso es lo grave y que bueno, pues, cuando la crítica o cuando el público no ha visto una película y emite sus opiniones, pues no tiene ni deberíamos siquiera prestarles atención, ¿no? Como Exactamente. pasó con Nuevo Orden. Esa es justo eso tenía en la mente. Nuevo Orden, antes de que la gente la viera en México, ya la estaban juzgando, ya decían que incitaba a la violencia, de que victimizaba a los ricos y Los que whitexican y que el todo este rollo racista, clasista, sí, ¿no? claro, o sea, levantó Entonces, demasiada, demasiada polémica. pues es el hate de la ignorancia total. Es eso, es la ignorancia y bueno, y el atreverse a emitir opiniones cuando realmente no has visto algo. Sí, digo, finalmente sí es poderoso, o sea, la manera que como tú comunicas o tú redactas, digamos en ese caso como Netflix dio a conocer esta película, entonces digamos que también pudo haber sido por ahí un error, ¿no? Pero también la otra parte, digamos que el 50% es
Bueno, o sea, no he visto una película, no puedo por qué hacerle compartir, opinar, crear foro y bueno, o sea, Claro, todo esto, ¿no? compartirla, pues es que todos podemos compartirla, pero emitir opiniones y críticas Sí, compartir sobre... las críticas, eso lo voy a Ah, decir, ni siquiera claro, ver, sí. sin siquiera saber de exactamente de qué Así estás es. hablando, ¿no? Bueno, resulta que en Francia decidieron que esta peli va, ¿no? Va a representar a la Academia Francesa. No, está en la shortlist, ni siquiera esta y otras cinco están Ah, ok. compitiendo para representar a los Ah, Oscars, ya. en Así los como nosotros ya Oscars. tenemos a nuestro Como nosotros representante. mandamos Ya no estoy a aquí. Ya no estoy aquí de Fernando Frías, así Francia todavía pues, probablemente Está. mande Minions, que Wow. yo les digo de entrada que es una gran película y que bien podría tener... Sí, elementos para ganar, claro, Por por supuesto supuesto. que sí. O sea, sí lo merece. O sea, Claro. tiene. Tiene de dónde y tiene una calidad maravillosa y lo que sí. Qué bueno, dice Alex que ya eligió Francia. Y sí, va Minions. Va Ahí Minions. está. Listo. Pese a quien le pese, va Minions. Y bueno, quienes no sepan de qué estamos hablando, por favor, vayan a verla. Es una recomendación Está en Netflix, que así les que. hemos hecho, que les hemos hecho durante 5 o 6 programas y les Sí. hemos reiterado que vale la pena verla, sobre todo para que ustedes puedan emitir opiniones y sobre todo porque invita mucho a la reflexión, ¿no? ¿Qué dice Alex? A ver, por ahí vi que... No, es esta la que eligió. A ver, te lo voy a Ah, decir bueno. cuál está. Ah, Entre Nosotras, de Entre Filippo nosotras. Magnetti. Gracias, gracias Alex por corregirnos. Esta información está súper calientita. Yo acabo de leer, o sea, a las 6 de la tarde leí la nota de que Minions iba entre Estaba, esas, ¿no? ajá, estaba compitiendo. Pero bueno, ya nos actualizó Alex y nos dice que no va Minions, qué lástima, pero bueno, esperemos y Véanla, de todas seguramente, maneras, está sí, en véanla, Netflix. véanla, No, porque véanla. aparte es buenísimo, o sea, cuando ya vienen los Oscar y, pues sabes, ¿no? De qué película, qué polémica hubo, y sobre todo si la pudiste ver, ¿no? Sí, y el año Pero. pasado pues estuvo una gran película que fue Los Miserables, que fue estuvo compitiendo contra el titán que se llamó Parásitos. Ah, sí, cierto. Ay, Qué bueno, fue el año de imposible. Era Parásitos. el año Parásitos. Sí. Aún hubiera estado Ben-Hur o no sé, ¿cuál se te ocurre? La Odisea o Titanic. Hubiera ganado Parásitos. Claro, totalmente. Pero bueno, eso tiene que ver, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de la censura. Porque ahorita fíjense que este viernes estrenó una película que también está causando mucha polémica, que se llama Danica Mar de Fondo. Y causó mucha polémica porque habla de un tema que es un poquito delicado, un poquito, un mucho, porque habla, les digo, en la sinopsis más simple que les pueda decir, habla sobre una niña, bueno, es un día de playa, en el que una niña bastante precoz, de 16 años, con atributos físicos pues, indiscutibles, ¿no? Porque es una persona hermosa y también tiene una intelectualidad destacada. Y bueno, tiene una relación complicada en un momento, ¿no? Hablando de una relación en la manera más amistosa posible, ¿no? Pero que se convierte en algo tenso. Con un escritor que le triplica la edad, ¿no? Esta niña tiene 16, conoce a este escritor que tiene una posición de poder, porque es blanco, escritor. He escuchado muchas historias similares Exactamente. Mira, en la vida real. hay una película de Woody Allen que protagoniza Emma Stone y ¿cómo se llama? ¿The Joker? Ay, se me fue. Alex, ayúdanos. El actor Joaquín Phoenix, Joaquín Phoenix, que habla precisamente de eso. Y hay muchas historias así. Hay muchas historias, por Sí, ejemplo, ya recordé, ya me acordé, Michael ya. Rowe ahorita en la plática nos dice, nos habla pues, de Lolita, de Pretty Baby, Y todas esas historias, ¿no? de La Rodilla. Ajá, hay una película francesa que incluso ganó el Cannes, la Palma de Oro. Y pues bueno, que hablan este tema, pero lo hablaban hace 30 años, es una realidad totalmente distinta a la de hoy. Y bueno, creo que les estoy adelantando muchas cosas porque Michael nos lo platica de una manera súper interesante, que empezamos a hablar de la película, lo vamos a platicar ahorita con él y van a ver la entrevista,
pero empezamos a hablar de la película y se empezó a tornar en algo súper compleja la entrevista. Esta plática se volvió súper compleja y de repente estábamos perdidos hablando de algo que tiene mucha importancia y mucha relevancia, pero ahorita lo van a escuchar. Y hablando de entrevistas intensas como la de Kuno, ahorita también de la semana pasada les va a gustar esta de Michael Rowe a propósito del estreno de Danica Mar de Fondo. Vamos a verla. Hola Michael, ¿cómo estás? Bien, ¿tú Carlos? Muy bien, muy bien. Bienvenido a Spotlight. Muchas gracias. Vamos a platicar de tu nueva película para que nos digas qué va y todo, porque realmente hay mucha gente que quiere verla. Creo que ha hecho bastante polémica ya con todas sus pelis. Como, o tal vez como lo hiciste con Año Bisiesto. Yo recuerdo perfectamente hace 10 años que se hablaba mucho de esa película. Y ahorita, 10 años después, se vuelve a hablar mucho de esta nueva película. Yo creo porque te gusta incomodar al público, tal vez. Te gusta hablar de temas atrevidos, que no son nada comunes. Pero bueno, por eso vamos a platicar contigo sobre esta película. Y antes que nada, quisiera preguntarte cómo le está yendo en esta primera semana de estreno a Danica Mar de Fondo. Yo muy bien, estoy bien contento. El primer fin de semana fue muy concurrido. Y bien, pues contento, ¿o no? Muy, pues buenas críticas, le ha ido muy bien en la crítica también, la gente le está yendo a ver, muy bien, no se puede pedir más. Sí, pues tienen, si los ves en papel, de qué es lo que pasa y qué es lo que se ve en la pantalla, los personajes y las situaciones se pueden, pues sí, se pueden prestar para polémica y escándalo y lo que quieras, pero realmente la razón que filmo con planos secuencias tan largas y la cámara fija y esos recursos es porque quiero dar tiempo a la audiencia a reflexionar, a analizar las metáforas, a hacer un análisis profundo de todo lo que está pasando en el encuadre y a entender la película a otro nivel. Este no es Rápido y Furioso, ¿no? Este es una película llena de metáforas y llena de reflexiones pues, sofisticadas y moralmente, éticamente complejas que requieren de que la gente se cuestione y se confronta con ellos mismos y sus propios conflictos. Nuestros conflictos son universales, ¿no? El conflicto entre las bajas pasiones y el deber ser de la sociedad, por ejemplo, ha existido desde las cavernícolas. Y nunca se va a envejecer y pues de eso va esta película. En uno de tantas vertientes que tienen, ¿no? la más evidente. Sí, por supuesto, pero lo más sencillo para las audiencias y para la crítica poco detallista, yo creo que es decir, ah, pues es una apología a la pedofilia, es una incita, o sea, se me hace demasiado simple pensar eso, ¿no? Yo creo que la gente que dice eso es gente que no ha visto la película, porque pues con el póster y con una sinopsis de una línea, pues puedes irte con ese finte, pero pues si no ves la película no tiene, o sea, tiene muy poco que ver con eso y es todo lo contrario, de hecho. A nivel de ética, moral y poder, el poder está en el otro lado. Entonces, pues eso, yo pienso que, pues siempre habrá gente en Twitter y en Facebook que gustan engrandecerse
presumiendo ponerse en posición de juzgar a algo, porque les da cierto estatus, ¿no? Si me pongo a criticar el trabajo de Van Gogh, pues me siento más, me posiciono más arriba, digo, no comparando, ¿verdad? Pero me pongo en una posición más arriba de él y por andidura. Pero cuando ves la película, es una cosa muchísimo más sofisticada que eso, que está pasando. Y pues eso, digo, la verdad es que no les hago mucho caso a la gente que no ha visto la película, porque pues ¿para qué? Claro. Si alguien vio la película y tiene una crítica seria con comentarios y escenas y una cosa específica, minutos y metáforas, pues va, órale, vamos a hablar de crítico artista, pero pues si no, no. No, yo por eso considero que esta plática es súper importante, sobre todo para aquellos que la quieren ver, para que no se vayan esperando eso, para que no se vayan a ver una reacción, acción y reacción, sino que traten de desdoblarla y analizarla. No todo el cine es, te digo, acción y reacción, no todo es rápido y furioso. Exacto. Pero qué bueno que estamos platicando sobre esto, porque realmente, conociendo tu cine, sabemos que pues realmente no te vas por arriba de los temas, ¿no? Y sobre todo este tema, para los que tampoco han escuchado mucho de este tema, ¿de qué va? Platícanos de qué va esta película. Es un día de playa. Una pareja adulta va de visita a otro amigos de la familia. Y hay el hombre protagónico conoce una chavita local, adolescente. Y el equilibrio de poder que él asume al conocerla, siendo hombre maduro, blanco, hegemónico, y exitoso, y hablando con una chavita que aspira a ser escritor, que es a lo que se dedica él, pues está muy claro que él da por sentado ese equilibrio de poder y conforme avance la película, se va transformando o se va revelando donde realmente está la sede del poder, que es en ella, y ella lo expone una y otra vez en sus autoengaños, sus ilusiones, su soberbia, y termina dejándolo destrozado. Pues empieza hace 2 años que tuve una conversación larga con un amigo, director, también director guionista. Estamos hablando de Eric Rohmer, de Día de Claire, que es una super obra maestra que ganó Cannes en el 70 cuando salió. Y también luego, por añadidura, a Pretty Baby, del 78, de Louis Malle. Y de las dos películas tratan temas de hombres mayores con chavitas, tratamientos muy diferentes. Y él dijo que pues ni en drogas se podría hacer una de esas películas hoy, porque no habría quien lo financiara, te censurarían por todas partes, ya es políticamente incorrecto, te comerían vivo en Twitter. Entonces, pues para mis pulgas, que me digan que algo no se puede, pues lo hice. Me agarré y lo hice de manera absolutamente independiente, sin financiamiento de nadie, con las latas de 35 milímetros que me dieron en Cannes como premio para año bisiesto. Con un rodaje muy corto y
Y pues así empieza, ¿no? Es como, porque yo creo que hay que defender con acciones lo que creemos, ¿no? Estamos en un punto donde la censura, aunque sea social y no oficial y gubernamental, en el mundo ya está bestial, ya es como estaba en los años 50 otra vez, solo que ahora no viene de la derecha, viene de la izquierda. Y que si no pones X en los pronombres y en los... híjole, es una cosa tan clavado en formas vacías y tan alejado de una izquierda real. Y de una búsqueda real de el empoderamiento de las mujeres, de las clases trabajadoras, de las minorías étnicas, que de sarcasmo, pues, de nada le sirve a a una mujer indígena en el sur de México que le ponen X en su pronombre, si no puede tener acceso a un aborto. De nada le sirve que le hablen con un pronombre neutro si no tiene para llevar a la casa para comer, para darles de comer a sus hijos. Son medidas paliativos que realmente están desempoderando la izquierda, las minorías y las comunidades más vulnerables en todo el mundo, al tiempo que andan con bandera de que están empoderando, ¿no? Y lo que están empoderando es una pequeña rebanada de la clase media alta intelectual. Importante lo que mencionas y se me hace igual muy idóneo para este momento porque tú te atreviste en este momento a hacer algo que sabías que no iba a ser visto por sectores, no iba a ser bien visto por muchos sectores y sin embargo lo lograste. Yo creo que, digo, si hasta quienes opinan de cosas, de temas mucho menos polémicos son foco de linchamientos. Hablar de un tema delicado es en este momento sumamente valiente y yo creo que pues eso le da mucho valor a la película, a Danica. Yo creo que por ahí vamos, ¿no? O sea, sobre el decir lo que tienes que decir tal cual. Sí, no, no dejarse silenciar, ¿no? El problema con el cine también es que es el único arte donde el artista no puede comprar sus propios materiales. Si un pintor no puede comprar su lienzo y su pincel, sino que lo tiene que mendigar a un jefe, pues el jefe le va a decir, yo quiero que me pintes unas lilas, ¿no? Y pues un cineasta que necesita $1 millón, si bien le va para hacer una película, está muy expuesto a la censura social e institucional, que en México, gracias a Dios, no hay ahorita, de parte de las instituciones, pero en muchos otros países sí. Esta película fue muy discutido, según me contaron en el jurado de Cannes, durante muchos días y repetidas veces, pero no se atrevieron. No se atrevieron a seleccionarlo. Y es que la Academia de Cine francés, 3 semanas antes de que llegara mi película, tuvo que renunciar en masa a todos, obligados por un movimiento del Me Too, porque se atrevieron a darle un premio a una película de Roman Polanski. Y cabezas en la calle.
así, linchamiento masivo y gente que llevaba 50 años de carrera, destituidos por darle un premio a una película que tiene muchísimo mérito. Está muy, muy buena la peli, muy buena. Y que no tiene nada que ver temáticamente con temas delicados, sino que es una película histórica, pero por el momento histórico del Me Too y y la histeria preelectoral fomentado en Estados Unidos como distracción, pues se rodaron las cabezas, ¿no? Y nadie se atrevió, nadie quiere tener gente con pancartas en la calle afuera de sus oficinas gritando su nombre. Entonces, yo cuando en esta conversación, cuando me dijo este amigo, estamos hablando de esos dos, me dijo, de hecho, yo el año pasado, película sobre un tema un poco parecido, pero pues ya cuando vi cómo viene la cosa, pues dije, no, pues mejor hago otra cosa. Entonces, cuando ves la autocensura entre creativos activos, tienes que decir hasta acá, ¿no? Que en realidad, o sea, el tema tampoco es eso, o sea, el tema tampoco es la relación, porque no va de eso, pero nada más por hablar de temas afines, que haya que uno tiene que correr el riesgo de perder su carrera y sus logros, me parece lamentable. Entonces, pues lo hice. O sea, ahora es cuando es importante. Cuando las leyes de libertad de expresión y libertad creativas no se crearon para ¿qué será? Nosotros los nobles. Ni por momentos cuando la gente socialmente, la sociedad está en un momento muy libre y abierto. Se crearon para momentos justos como esto, cuando la sociedad se está cerrando y se está volviendo a la derecha y la izquierda está apoyando ese cerrazón. Y para temas complicados, porque si no podemos hablar de temas conflictivos y profundos en el arte, entonces, ¿dónde y cuándo? ¿Cuál es el propósito del arte si no es confrontarnos con un espejo de nuestra sociedad y obligarnos a ver dónde estamos fallando, qué es lo que está pasando en nuestras vidas colectivas? Y pues sí, para diversión, pues la tele, ¿no? O mi boda griega o cualquier cosa, pero el arte no. El arte tiene otra función. Y yo no pretendo entretener, aunque pues espero sí entretener también, pero no hago mis películas para que la gente salga cagado en la risa y se vaya a comer unos tacos y hablen de los tacos, ¿no? Yo quiero que esta película inquiete y que confronte y que la gente todavía la semana que entre esté hablando de él y que se acuerden de la película en 10 años. Y sí, lo que me ha sorprendido un poco de las audiencias ha sido no solo la reacción de la gente adulta, bueno, adulta digo mayor, pues de 40, sino los chavos de 20, de 18, de 25, salen también muy afectados y muy sacudidos y muy confrontados mucho con el muy viendo reflejados pues en sus propios conflictos. Y eso me parece a mí que es o sea, ya, me doy palomita y digo, eso es lo que quise, pues. Si existiera o no existiera Dánica, las bajas pasiones, los bajos instintos, ahí siguen y van a permanecer por siempre, supongo. Así es. Y lo mismo Sí, pasa. no porque dejes de hablar de algo, desaparece, ¿no? Después de 100.000 años de evolución. Y el
artista dejar de hablar de temas es fascismo. Yo creo que lo único que logramos en la entrevista es aumentar la ansiedad y las ganas de ver Danica, y espero que también podamos transmitirla a toda la audiencia que nos está viendo, porque pues si ojalá llegue a estas latitudes. Vivimos en el punto más al sur de México, justo en la frontera con Belice, y muchas veces no llegan este tipo de películas, ¿no? Me refiero a este tipo de películas, digo, mexicanas, independientes, pero que pues eso no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? Y esperemos que llegue pronto, y si no, pues la estaremos viendo en alguna plataforma, probablemente, ¿no? Pronto. Va a estar en Amazon Prime a partir de marzo. Me parece que en febrero sale en todas las formas, y va a estar un mes abierto ahí, en todos, y luego va a quedar permanentemente en Amazon Prime. Michael, muchísimas gracias por este tiempo, por tu película. ¿De qué a ti? Y pues le deseamos muchísimo éxito a esta película, que seguramente lo tendrá. Muchas gracias. Cuídate mucho del COVID. Sí. Gracias. Bye. Luego, bye. Bueno, pues yo les dije que iba a estar intensa esta entrevista. Realmente no sabemos en qué momento nos perdimos y empezamos a hablar de cosas tan densas, pero que tienen mucha razón y mucha relación con esta película y con la situación en la que está viviendo el cine en México. Digo, tiene toda la razón al decir que no, las instituciones no censuran, pero quienes realmente censuran son la sociedad, la gente, la prensa, y está... Bueno, se los dejo así, tal cual, sin hacer comentarios, ni agregar, ni poner paréntesis, ni asteriscos. Tomen esa entrevista tal cual, que realmente fue bastante interesante. Y sí, la gente reaccionó. La maestra Marisela nos dice, todas las artes tienen un y mil retos que no deben impedir la continuidad de las mismas. Así es. Espérenme que me está dando el hilo Lita Ayala. ¿Qué iba a decir? ¿Qué pasa? Ay, bueno, pues mientras se le pasa, vamos. Ya está. Ay, mira, luego. No, pues bueno, pues te gané, ni modos. Ok. Entonces pues, termina. Hay que mencionar a todos nuestros patrocinadores. Y así es. Aliados. Exactamente. Pues mira, vamos a mencionar a nuestros presentadores. Que bueno, o sea, como ya saben, es el Hotel Fiesta Inn, el restaurante Los Cebollones, la Universidad Modelo, Chile's Restaurant and Grill. Y Canto Uniformes. Ellos son nuestros aliados presentadores. Ok. Y ahorita en un momento presentamos, mencionamos a todos. Para no cansarlos con todas las... camaradas comerciales. Claro. Y pues bueno, hay mucho contenido todavía. Nos queda muy poco tiempo, pero... Oye, sí. Todavía queda muchísimo contenido. Y yo creo que ya, porque estoy hablando de más. Sí, ya, por favor, mándalo a la siguiente. Ponle el límite. Siguiente entrevista, entonces, ¿cierto? Viene una entrevista que está buenísima porque pues, es un galanazo en todos los aspectos. Te voy a balconear. ¿Qué vas a balconear? Con el siguiente invitado. Este invitado. Es el amor platónico de Carlos. ¿Qué estás diciendo? José Pablo Minor va a estar platicando con Evelyn sobre su nueva serie, que está buenísima. Déjame decirte que yo me la aventé toda en un día. Yo ya empecé a verla, está buenísima, la verdad. Son 9 capítulos, está súper breve esta temporada. Y se llama De Brutas Nada. Y bueno, es basada en un bestseller, pero tiene un aire súper moderno, súper fresco. Y espero que ahí nos estén comentando quienes ya la vieron. Muy entretenida, muy buena. Entretenida. Mira, yo me considero un fanático rotundamente de... todas las series y producciones mexicanas. Esta, uh-huh, esta tiene algo peculiar porque se grabó, se filmó el 80% en Bogotá y un 20% en México, pero sucede en el contexto de la Ciudad de México. Y esto, uh-huh, está buenísimo. Y... ¡ay, Bogotá! Amo Colombia. Yo no conozco Bogotá, pero sí se ve bien padre. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta José Pablo Minor, que es uno de los coprotagónicos en esta maravillosa serie que se llama De Brutas Nada y que está disponible desde los primeros días de noviembre en Amazon Prime. Ok.
Gracias, Evelyn. Antes que nada, un besote fuerte para allá. Estás en Mérida, ¿cierto? Un besote hacia Mérida. Antes eran mis vecinos. Yo viví en Cancún 10 años, entonces sí, frecuentaba mucho Mérida. Iba a jugar mucho ahí fútbol americano y tal. Oye, José Pablo, de hecho, sí. Sí estaba viendo que viviste un tiempo en Cancún. Sí, 10 bueno. años, como bueno, casi como 10 años. Ah, bueno, entonces eres ya prácticamente paisano de Árbol Rojo, porque pues nuestra sede aquí en Quintana Roo, estamos en claro. Chapultepec, en Bacalar, entonces pues aquí es donde operamos mayormente todos nuestros eventos. Bien, me da gusto. Se siente como estar en casa entonces. Exactamente. Pero bueno. Sí, y como decía, sí, la verdad es que sí, tienes mucha razón. De pronto fue grato ver cómo pues, muchos lados de la Ciudad de México de pronto andaban ya con los espectaculares de Brutas Nada y de Amazon y con los pósters y tal. Entonces, sí, sin duda es una serie a la cual se le ha dado mucha atención. Afortunadamente, y también afortunadamente, me parece que le he ido bien. En realidad tampoco es como que me meto mucho a investigar eso, y luego también creo que ahí varía un poco, porque bueno, ahí es Amazon, entonces también la plataforma no es muy bien como mira sus registros, pero yo contento porque hicimos la primera y la segunda temporada juntas, ¿sabes? Entonces, hace un año que yo estaba en Bogotá, que fue en donde hicimos la serie, pudimos hacer la 1 y la 2, entonces la 2 no va a tardar mucho en salir. Yo creo que ya viene para principios del siguiente año. Perfecto. Lo cual está padre porque entonces le da una continuidad pronta. Claro, esta primera temporada tiene 9 episodios, ¿es correcto? Es correcto. La segunda temporada cuenta con 11 episodios. En total la hacen 20. Perfecto. Oye, José Pablo, y cuéntanos rapidito, ¿cómo fue tu llamado para hacer casting para esta serie, tu callback, todo este tema? Cuéntanos un poquito más. Sí, eso estuvo muy interesante. Fíjate que no, justo estaba yo ya terminando mi tiempo en Televisa, porque bueno, yo ahí tenía una exclusividad, entonces estuve fijo ahí como unos 3-4 años. Y justo cuando terminé con una de Lobos, que fue cuando terminó mi exclusividad, llegó el casting de Brutas Nada. Entonces, fui a hacer el casting. Para esto, resulta que ya todos estaban elegidos. O sea, ya como que los personajes ya estaban. Lo único que faltaba elegir era Rodrigo. Entonces, fui. Y por lo mismo, entonces, ya todos los que iban, pues ya sabían que iban a vivir a Bogotá, ¿sabes? Porque la grabamos en Bogotá, en Colombia. Entonces, de pronto voy al casting y resulta, bueno, creo que me hablan un callback o algo así, la cosa es que quedo y entonces en mi caso fue muy sorpresivo. Ah, y entonces en mi caso fue, te vas a Colombia en una semana, ¿sabes? Sí, fue muy sorpresivo y yo pues venía de hacer, ¿cómo te diría? También venía ya de hacer 2 personajes gays, 3. Y entonces este era otro personaje. Entonces, ¿sabes? De pronto no, que no quiero ser repetitivo, no. Hubo un momento en el que dije así como, a ver, por un lado es increíble haber quedado, pero por el otro lado, a ver, quisiera vivir a Bogotá, dejar mi casa, mis casitas, a mi gente, a mi familia, unos meses. Lo cual digo, eso me encanta, poder trabajar y viajar, es genial, pero sí fue como una cosa de a ver. Pero la verdad es que igual, en cuanto empecé yo a leer los guiones, y empecé a leer a Rodrigo desde el casting y todo, sí, fue como de, lo que menos importó en realidad fue su preferencia sexual. Es un personaje que quiero hacer porque se me hizo padre y se me hizo genial, y es de esos personajes que empecé a leer y empecé a sentir y a ver, y sí, así como va, sin duda, me lee, ¿sabes? Como así, juega. Y sí, y me encontré con una grata sorpresa y algo que yo necesitaba, porque de pronto llego a Bogotá y me encuentro con un equipo, ¿sabes? Con un, gracias, igual, me encuentro con una producción que está interesada en hacer un equipo y que todos están como interesados en tener, tenemos lecturas previas a las grabaciones, y el director Rafa Lara nos empieza a hablar, ¿sabes? De, a ver, queremos esto y queremos comunicar esto y la historia es esto y no sé, como que entonces se empezó a hacer un equipo y yo sentí un abrazo muy fuerte tanto de Colombia como de Brutas Nada, como de la producción y el personaje. Claro. Oye, José Pablo, ¿la serie fue grabada en su totalidad en Colombia? No, casi. Yo diría que un 80-20. Casi todo fue allá. Ajá. 80% allá y un 20% acá. En realidad venimos acá como 4 semanas. No, perdóname, como 2 semanas.
fue una semana estar en Puerto Vallarta para grabar el final, y también una semana estar en la Ciudad de México para, pues, para tener locaciones, ¿sabes? Claro. Como puntos de vista así de El Ángel de la Independencia, Reforma. Sí, los más emblemáticos de la Ciudad de México podemos ver. Exacto. En las tomas de la serie. Oye, Rodrigo, ¿cómo fue tu transición de televisión ahora a hacer una serie que promete mucho y aparte está muy divertida? La verdad es que la recomiendo enormemente. Muchos nos vamos a poder ver reflejados, ¿no? En sus personajes, en sus situaciones. Y dices, sí, ya eso ya me pasó. Been there, done that, ¿no? Entonces, sin duda, eso es algo de lo que a mí más me gusta, la verdad, que sí es como muy... Con algunos te identificas, ¿no? Sí. Indudablemente. Y con todos, con uno y con todos. Sí. O sea, no tengo... Sí. Oye, ahora sí, platícame de tu personaje, Rodrigo Flores, dentro de esta serie. Bien, Rodrigo Flores, wow, ¿cómo describirlo? Bueno, para empezar, es alguien que busca el amor, es alguien que se ilusiona fácil, ¿sabes? Es alguien que de alguna manera, él no tiene papá, vive con la mamá, y entonces su único referente en casa ha sido la mamá, su mamá ha sido papá y mamá, entonces no tiene mucho esta figura masculina o paterna, y eso hace que también la relación que él tiene... por lo general él casi siempre, pues, sus grupitos son chicas, ¿sabes? Es Ana, que es como, casi también Ana es como una mamá para él, yo creo. La Cristina, que es como una hermana para él. Pero entonces sí tiene como un fuerte conflicto con el amor y la búsqueda de una figura masculina paterna, ¿sabes? O sea, por eso en un principio vemos la cuestión con Mauricio, y entonces también podemos conocer, pues, que para Mauricio es uno más, ¿no? Es como, bueno, él es un sugar daddy y tiene varios chavos, pero entonces Rodrigo sí ve en él, pues, o sea, más allá de realmente estar enamorado, yo creo que sí es como esta cosa de hacerse ilusiones prontas, cuando realmente a lo mejor no estás viendo con claridad las cosas. Entonces sí, Rodrigo, yo lo describiría como eso. Rodrigo no es un... No sería un depredador, sería una víctima, un poco, ¿sabes? Si lo ponemos así. Sí, es chistoso porque, bueno, igual en el estudio ahí, de cuando yo empecé a estudiar el libreto y empecé pues, a crear al personaje y a ver qué onda con Rodrigo y qué quería darle y qué quería, en qué nos parecíamos y tal. Fue algo increíble que me pasó, fue que yo estando allá y todo haciendo, te digo, toda esta como creación del personaje, de pronto fue como, bueno... De pronto, pues bueno, como que es bueno tener imágenes de referencia para el personaje, y hay veces que se utilizan animales. Yo no siempre lo hago, pero en esta ocasión yo dije como, bueno, a ver, Rodrigo, pues sería como un conejo, pero también podría ser como una flor, como una tipo, una planta. ¿Sabes? Digo, ahí como, para yo tener una imagen de la cuestión de la energía y de la corporalidad y de todo eso. Y algo padrísimo que pasó fue que en el momento yo eso no se lo dije a nadie, eso era como, pues, para mí nada más, yo para saberlo. En el momento en el que llegué a grabar a casa de Rodrigo, mi personaje, y llegué al cuarto de Rodrigo, a mi cuarto, hay un cuadro enorme en la cabecera de un conejo. Entonces fue como una cosa de wow, aquí hay una sintonía, y no sé, son esos detallitos que dan confianza y que dicen que me hacen sentir como, claro, estoy en un buen camino y voy a seguir jugando. Y es eso también, o sea, Rodrigo fue también mucha diversión, ¿sabes? O sea, el hecho de poder compartir escena con Caro Ramírez y con Tesaía, y bueno, con todos los demás, también con Cristian, con Osvaldo, con todo el elenco, pero a mí me tocó mucho en específico con Caro, y wow, o sea, sí. Es maravillosa, entonces, maravillosa. Sí, sí, es maravillosa, y entonces nos daban mucha libertad también, como que Rafa busca mucho eso de, sí, de que sea como una cosa orgánica y de que la cámara de pronto se pueda mover, pero pues que todo sea como una toma, ¿sabes? No está repitiendo. Sí. Entonces de pronto había estímulos y surgían improvisaciones que a mí me encantan, y más en la comedia, y a Caro también. Entonces de pronto ahí nos íbamos, pues sí, la pasábamos bomba, y de pronto hay unas risas que son, pues sí, que son muy, muy netas, ¿sabes? Muy de momento. Inéditas las risas que se echaban, me imagino, allá dentro de la producción. Sí. Oye, José Pablo, ¿cuál es la parte de tu personaje con la que más te logras identificar? Porque creo que pues, algo sacan, ¿no? Los actores de cada personaje que interpretan. Con lo que logran impactar más. Pues mira, con lo que más me identifico,
y yo creo que le diría como en mi pasado, o sea, yo sin duda, sí, bueno, cambiando lo de la preferencia sexual, que no, no es la misma, pero yo sin duda igual con mi primera relación me fui de boca, ¿sabes? Así como, ya no era un enamoramiento, era una obsesión, y entonces es peligro, porque te empiezas a alejar de ti, y entonces, sí, yo perdí como mi poder, ¿sabes? Como que me pasé yo por encima de mí mismo para estar como a disposición nada más de otra persona, y a la larga, pues, quebré, y me hizo mucho daño, y caí durísimo al piso, y fue una lección enorme, y un aprendizaje genial, pero sí, con eso, por eso también, ¿sabes? Por eso de pronto ver a... No sé, es curioso, pero de pronto pensar en el personaje que me tocó en Cuna de Lobos y pensar en Rodrigo, que a la vez no se parecen, pero han tenido esta misma característica de, ¿sabes? Que es, ¿qué es lo que pasa cuando dejas de... Sí, cuando dejas de ser tú, de, ¿no? De entregar, o sea, entregas tanto sí, que pierdes amarte. Una parte de tu esencia, claro. Total. ¿Y a dónde te puede llevar eso? Entonces sí, es como que con lo que más me identificaría yo creo que de Rodrigo. Excelente. ¿Qué viene en la segunda temporada? Bueno, vamos a contar rápido la primera temporada, sí, que, bueno, se desenlaza después de una ruptura amorosa, un desencanto de Cristina, ¿no? Que es Tesaí, el personaje de Tesaí. Bueno, ahí es donde entran ustedes a la carga, todos sus amigos, sus mejores amigos, apoyarla, pero dentro de cómo se desarrolla la historia, pues, nos encontramos con esto que platicábamos al principio de la plática, de que te logras identificar con todos al mismo tiempo en diferentes etapas de tu vida. Entonces, yo ya la empecé a ver, no la he terminado, la recomiendo muchísimo. ¿Qué? Pero, ¿qué viene en la segunda temporada? ¿Nos puedes dar un adelanto? ¡Wow! Sí, mira, la fecha la verdad no la sé, sin duda será el siguiente año, obvio. Pero yo muero porque salga, porque muero por ver algunas escenas de esa temporada, porque, pues sí, fue muy divertido, ¿sabes? O sea, no se grabó como tal una, o sea, la uno y luego la dos, sino que okay. De pronto grabábamos cosas de la uno y de la dos, entonces, para mí como que realmente tener muy claro en la cabeza lo que viene en la dos, fue hasta que pude ver la uno y fue como claro, okay, ya vi todo lo que ¿sabes? Okay. Lo que hicimos en la uno, y bueno, sí, no sé, por lo pronto viene mucho caos. Pues ahora sí que es de lo mismo, pero como si le hubieran subido el volumen, yo creo un poco, ¿sabes? Así, pues en Rodrigo también viene una cuestión, pues sí, de pronto como que se cansa, ¿sabes? De esta ilusión, y de pronto casi decide ser un poco como Hannah. Okay. Y entonces de pronto empieza a tener unas consecuencias también ahí, ¿sabes? Con una libertad que está mucho más, no me interesa nada serio, solamente la va a pasar bien y no me voy a acabar con nada ni con nadie. Sí, no sé, hay momentos muy padres, hay un momento específico de la segunda temporada que me pasa alguna decepción grande y no te voy a decir específicamente qué hago, pero como que destrozo algo con un objeto, entonces es una escena súper padre, súper así, wow. Caótica, así, sí. Intenso, sí, intenso. No, y además, pues nada, padre, por lo pronto la historia de Rodrigo viene... Bueno, te digo, vienen más amores, pero viene también un específico que es un compañero que me tocó trabajar ahí con él justo por primera vez. Y fue padrísimo la conexión que pudimos tener y como los personajes. Pues, sí, lo que se pudo hacer con los personajes, que es con Horacio Pancheri. Ok. Que hizo un personaje que se llama David, que viene en esta segunda temporada. Ok. Y fue bien padre, fue bien divertido. Y de pronto poder estar allá y ver qué iba a ser mi compañero y entonces... De pronto ya empezar a encontrarnos, pues sí, encontrarnos en escena y empezar a crear juntos la relación de la pareja y todo, pues fue muy, lo disfruté mucho, la verdad, fue muy padre y creo que quedó muy, muy bien, muy disfrutable. Padrísimo. Sí, viene bien, la verdad es que viene divertida, viene igual ligera para pasarla bien y creo que un poco como lo habíamos dicho en la primera, creo que es algo que también viene muy bien para el momento en el que estamos. Sí, viene, necesitamos, ¿no? Algo ligero, fresco. Sí, claro, que nos podamos echar en la cama a verlo y decir, jaja, ya te pasó. Sí. Y ya. Entonces, sí. Pues invitar a todos, ¿no? A que la vean. Sí. Esta producción basada en la novela de bestseller de Isabela Santo Domingo, Los caballeros sí. La prefieren brutas. Y bueno, quitándole un poco, ¿no? En alguna entrevista comentabas que esta parte de
incluso del título, ¿no? Que ya se trata de que sea más acorde a nuestros tiempos, a lo que hemos estado viviendo últimamente, ¿no? Sí, a lo que afortunadamente ahora ya se habla, ¿no? Un poco más, y a lo que ya estamos cada vez más gritando en calles y manchando con pintura y tal. Pero sí, esto de... está bueno, porque los personajes igual femeninos son personajes líderes, son personajes fuertes. Y sí, no sé, es un detallito, pero a mí eso me gustó. O sea, ya el simple hecho, cuando escuché lo de Brutas Nada, fue como, okay, bueno, está el Brutas, pero bueno, está padre porque es nada. Pero ya cuando hasta vi el logo, que fue como de Brutas tachado y nada, pues sí, no sé, está padre y es como un recordatorio, sin ser el secreto, de gracias a esta serie ya nos dimos cuenta de que más, pero es un recordatorio de que sí, de que no usas nada, de que hay liderazgo, hay fortaleza, hay talento, hay todo, así como allá, acá, igual. Desde luego, apreciamos muchísimo el reconocimiento que hacen ustedes los actores de ese tipo de cosas, ¿no? Incluso en algo tan sencillo como lo puede ser un título, ¿no? José Pablo, cuéntanos, ¿qué viene para ti más adelante? ¿Dónde te vamos a poder estar viendo? Creo que has estado haciendo algunas campañas, ¿verdad? Con United Colors of Benetton y... Sí, con Bulgari, afortunadamente. ¿Bulgari? Uh-huh. Sí. Fíjate que, bueno, igual esas son cositas que está padre, porque, bueno, es chamba y ha ido llegando y más que nada pues llega como con la cuestión de la red social, que te agradezco. Claro. Pero bueno, en la cuestión laboral, de la actuación y tal, fíjate que sí, como que me frené un año completo. Yo estaba terminando una segunda temporada de una serie que estaba grabando en Chile, que es una serie que se llama Los Cookies, de HBO. Y estábamos grabando la segunda temporada en marzo de este año, pasó pandemia, entonces ahora regresamos como enero, febrero, marzo desde el 2021 a terminar la segunda temporada. Y bueno, por lo pronto eso, estoy esperando eso. Nada, sigo con la fotografía, que es algo que también me fascina y me mueve y me motiva, entonces la sigo practicando y... mi idea era estudiarla también este año, pero bueno, también como que la pandemia modificó todo, entonces ando en eso, ando organizando proyectos que tengo de fotografía también para ver si más adelante puedo moverme por ahí en exposiciones, en libros, y porque sí, me gusta mucho la foto documental, o sea, justo es lo que también ahorita estoy haciendo acá en el centro. Y bueno, hemos visto parte de ello en tus redes sociales, son maravillosas y wow, tienes un ojo muy, muy especial. Muy, muy especial. Gracias. Son muy lindas. Muchas gracias. Lo disfruto mucho, la verdad. Entonces, pues, con eso creo que ya está de gane. Y eso, sigue eso. Híjole. La verdad es que sí, no creo que haya sido el peor año de la vida, ni tampoco considero al COVID mi peor enemigo, pero sí fue un año, sin duda, ha sido un año muy especial y muy duro en muchas cosas y muy cambiante, pero bueno, nada, sigue eso. Mira, la verdad es que quiero hacer proyectos también, quiero escoger proyectos que tengo, o sea, quiero escoger los proyectos por los procesos que me puedan dar. Es algo que también ahorita es muy importante para mí. Pues nada, me gustaría mucho hacer teatro. Iba a tomar un curso de teatro ahorita, pero lo pasaron al siguiente año, igual por la pandemia. Entonces, eso, o sea, sí, la verdad es que por ahora, bueno, ya llevo un ratito que no he estado en la tele, en uh-huh. televisión. Por ahora yo creo que igual estaré... así un tiempo, buscando también otro tipo de proyectos y de carrera. Y nada, igual ahora sí que aquí seguimos. Claro, pues vamos a estar muy pendientes de ti, de lo que venga en tu carrera, siguiéndote. Y por supuesto, una vez que sea mucho más seguro transitar por todo el país, estás invitado a acompañar al Árbol Rojo en algunos de nuestros eventos que hacemos aquí en el sur de Quintana Roo para que nos acompañes y pues recuerdes tus tiempos cuando estabas por estos rumbos. Claro, en segundo lugar, claro que sí. Así. Pues les mando un fuerte beso a todo el equipo. Gracias, de Árbol Rojo, José Pablo. Y nuevamente, gracias por el espacio. Gracias a ti por tu tiempo, que estés muy bien. Te mandamos un abrazo fuerte. Abrazo enorme. Gracias. Bye. Bye. Yeah.
Bueno, pues ya escucharon. Esperemos que les haya despertado ganas de ver esta serie, que en lo personal yo se la recomiendo muchísimo. Es una gran serie, muy, muy entretenida, como les dijo Indira. Es bastante buena. Y pues bueno, ya escucharon todos los detalles y todo lo divertido que fue hacer esta serie en Bogotá y en México. Véanla, de verdad van a pasar un momento muy agradable. Así es. Y pues antes de terminar, que ya porque como es costumbre ya nos pasamos de la hora, no queremos dejar pasar esta fecha, que hoy, 1 de diciembre, es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Y les queremos mencionar, vamos a mencionarlas porque ni siquiera va a dar tiempo de hablar de ellas a detalle ni de recomendarlas. Vamos a hablar de 3 películas o 4 películas que las pueden ver y que pueden descargar o verlas en línea, rentarlas, y que son verdaderamente buenas y que analizan este tema del SIDA, ¿no? Vamos a empezar con la más clásica, que es Filadelfia, de 1993. Viejísima. Es muy importante porque era de las pocas, las primeras películas que habló se de ese atrevían tema. A hablar de este tema. Y que, bueno, Tom Hanks y Denzel Washington hacen papeles maravillosos, dignos de pasar a la historia. De 1993, o sea, ya hace fue. 27 años. No manches, ¿cuánto tiempo ya pasó? Ya, bastantísimo. Es una vida literal, pero bueno, es una gran película. La pueden ver en Amazon Prime Video. Luego nos vamos a recomendarles otra que es maravillosa, tremenda, y es de mis favoritas de la historia, que es Dallas Buyers Club, de 2013. Muy buena película. Que le dio el Oscar a Matthew McConaughey y que se lo... También Jared Leto también sí. Tuvo un Oscar a Mejor Actor de Reparto. Uh-huh. Y que ese año estuvo doblemente nominado Matthew McConaughey porque también fue un gran papel en... Lobo de Wall Street. Ah, Lobo de Wall Street, por supuesto. Sí. Y bueno, esa la pueden ver. Yo creo que está en Netflix, está totalmente disponible en Netflix. Maravillosa, maravillosa. Y otra que no es tan común, pero que la pueden ver en Netflix también, que es buenísima. Bueno, les voy a poner el póster de... Primero estábamos hablando de Filadelfia. Ay, no puse el de Filadelfia. Pero bueno, vamos con el de... Dallas Buyers Club. Matthew McConaughey. Qué gran papel hace. Sí, la verdad. Sale sí, Jennifer Garner también, Jared Leto y otros cuantos. Sí, buenísimo. Luego les queremos mencionar esta gran película, hablando de cine francés y de las que han representado a Francia. Esta no representó a Francia, pero estuvo en la shortlist, que es 120 latidos por minuto, que ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes y es tremendísima. Una visión muy íntima a lo que se vive. Lo que se vive en el SIDA, en pareja. Y en los años 90, que es donde dice que realmente empieza todo este movimiento. Y de hecho fue el surgimiento de una asociación activista muy uh-huh. importante para Francia. Y bueno, como tú bien dices, ¿sí representó a Francia en los Oscars? ¿Sí? Bueno, pues destaca mucho la actuación de Nahuel Pérez Vizcayart. Argentino, es una gran sorpresa esta actuación. Una dicción en francés, una pronunciación. Juraba que era. Perfecta. Juraba que era francés. Así es. Y les decía que les vamos a recomendar una tal vez nunca la encuentren en un top de películas que hablan sobre el SIDA, pero habla sobre el SIDA y de una manera bien densa. Y desde una visión, cómo se vive en las cárceles y cómo la viven en la cárcel. En una cárcel de Brasil. Ah, es verdad. Que es esta película que se llama Carandiru. Está en Netflix, ¿no? Está en Netflix y que es tremendísima. Habla de... Pues es basado en hechos reales. Uh-huh. Todos los testimonios son basados en hechos reales. Que esta cárcel ya no existe. Ya la demolieron al año siguiente. Y que esta película fue totalmente rodada ahí en esa cárcel. Uh-huh. En Carandiru. Y es del 2003 y es brutal, tremendísima. Y habla sobre un médico que visita esta cárcel uh-huh. Y va a hacerles pruebas para encontrar quiénes estaban infectados de VIH.
Y ahí cada paciente les va contando sus anécdotas y todas son maravillosas. Es una gran película. Sí, de verdad que todas estas películas son buenísimas, tanto por el tema, y creo que está muy importante porque nos están mostrando la manera, cada uno a su manera de ser activista. Entonces claro, creo que es algo que sí vale la pena, sobre todo en estos momentos, ser activistas en este tema o en otro tema, pero en sí ser activistas. Asumir una causa, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, las mencionamos porque hay mucha gente que pues no ha reflexionado sobre este tema que nos atañe a todos y que este día, si no bien se celebre, sí se tiene que conmemorar, tal vez promoviendo hacerse la prueba o haciéndonos la prueba. Haciéndonos la prueba, exacto. Porque es una enfermedad que se puede evitar, o sea, se puede vivir con ella. Y exacto, que, bueno, las cifras son súper intensas cuando las analizas. Pero bueno, si quieren reflexionar sobre este tema, el cine también es una herramienta que nos puede ayudar tomar conciencia, tomar conciencia y conocer más otras perspectivas, ¿no? Sí. Y pues bueno, les decía Carandirú, 120 latidos por minuto, por minuto, Dallas Buyers Club y la clásica, la de cajón, Filadelfia. Y antes de irnos, pues vamos a mencionar a todos nuestros aliados, por supuesto, comerciales. Claro que sí. Tenis Panam Chetumal, Almina Restaurant, Cielo Rosa Films, Grill and Meat, Pastelería Mercy, Hotel Bacalar Mágico, La Barra Cantina, El Taquito, Asileo Hotel Boutique en Bacalar, Tortas El Menona, Origami Design Lab, Indie Joyería, Big Wings Chetumal, Bacalar Tours, Free House Wings, El Asado de Calochas, Odontología Infantil, Hotel Los 40 Cañones Majahual, El Hostelito, El Café de Todos, Iron Gym, Camelina Workshop, La Crema y Nata, Cacao Baked with Soul, Barbacoa Tarahumara, Restaurante El Junco de Hong Kong, guay, qué rico, Chill Stop, Detalles Dulces y Salados me salió, Pronatura Noreste y La Barbería Chetumal. Chilitos Pop. Chilitos Pop. Chilitos Pop. Qué rico. Todo lo que yo se me antojaron, los tacos, sí, el jugo de Hong Kong, los chilitos pop, todo se me antojó. El chocolate horneado con qué? Baked. Cacao. Baked with ellos, soul. Todos son nuestros aliados comerciales a los que les debemos este programa. Y pues bueno, ya nos pasamos muchísimo de tiempo. Ya, ni que fuera especial, qué onda. Claro, les agradecemos tremendamente que nos hayan acompañado en esta edición. Su atención. Como siempre, nosotros nos divertimos de este lado, no sé ustedes, esperemos verlos más interactivos. Y pues sin más, Indy, nos vemos y nos escuchamos. Hasta el próximo martes. Adiós. Bye.